fácil, rápido, en el mejor sistema electoral del mundo. Transparente, confiable, seguro. Bueno, estaba escuchando, hablando con los votantes que están en la cola. Están entusiasmados desde muy temprano, estaban diciendo que están acá y vemos la cola. Hoy es un día de fiesta nacional, porque es la fiesta por la democracia. Es la fiesta también, nosotros celebramos el natalicio número 70 del comandante Hugo Chávez. Estamos felices de poder ejercer nuestro derecho al voto hoy 28 de julio. Y sabemos que quienes estamos votando por consensos fundamentales de la sociedad venezolana. El consenso más importante, la paz. Otro consenso, la democracia, la recuperación económica, poder consolidar un estado de bienestar social basado en la igualdad, la inclusión, la justicia social, la paz económica, la paz social, la paz política. Otro consenso es la defensa de nuestro territorio, la Guayana Esequiba, territorio indiscutible de Venezuela. Así que estamos contentos. Quiero agradecer a las instituciones del Estado venezolano, al Poder Electoral, que es el quinto poder que está contemplado en nuestra Constitución, por el desempeño, todos los centros de votación abiertos, más de 15.000 centros de votación activados para recibir y captar la voluntad del pueblo venezolano. Quiero agradecer también al Plan República, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los organismos de seguridad, a la Unión Cívico-Militar-Policial, garantizando que la fiesta democrática se lleve con total normalidad, con total tranquilidad, para garantizar la paz del país, así como los otros organismos del Estado que también están activados y participando, CANTEVE, MINE, CORPOELEC, todos los organismos del Estado abocados a la fiesta electoral, abocados a defender la soberanía de Venezuela, fundamental para garantizar la autodeterminación del pueblo venezolano. Así que bueno, agradezco también a los más de 900 acompañantes internacionales, veedores internacionales, más de 100 países están aquí en Venezuela, bueno, siendo testigos de la voluntad de este pueblo, una voluntad irrenunciable, de una voluntad inquebrantable, y que hoy salió a votar por la paz. Así que felicitaciones para toda Venezuela. ¿Cómo está la situación del país? ¿Se han recibido reportes? ¿Cómo está el interior del país? ¿Qué piensa de la participación de la gente? ¿Qué cree usted que motiva a la gente a estar presente y ejercer su derecho a sufragio? Mira, el pueblo venezolano es un pueblo animado y entusiasmado a votar listo. Pequeñísima incidencia por grupos extremistas, todos controlados. El Plan República está desplegado, como lo dije, por eso lo he felicitado. Y bueno, tiene que ver con expresiones del extremismo que serán derrotados en esta fiesta por la paz. El pueblo venezolano está votando por la tranquilidad. El pueblo venezolano sabe que mañana, 29 de julio, nosotros habrá un lindo amanecer, que Venezuela estará en paz, en tranquilidad, para que siga la normalidad de nuestro pueblo. Pero un pueblo que quiere ejercer todos sus derechos plenamente, sin bloqueos criminales, promovidos por extremistas, impuestos desde el exterior, sin bloqueos contra su economía, sin bloqueos contra la vida política del país. Yo creo que el pueblo venezolano ha dado suficientes lecciones y ha dado suficientes mensajes de que este pueblo tiene derecho a vivir, de que este pueblo tiene derecho al progreso, tiene derecho a la patria, tiene derecho al futuro, tiene derecho a la esperanza. Así que mañana, como lo ha dicho el presidente, querían perturbar el proceso electoral. 28 de julio llegamos a votar en paz. Y mañana también seguirá la tranquilidad. Nada lo podrá perturbar, porque es la voluntad inquebrantable de este pueblo de que nosotros permanezcamos en consensos nacionales para la defensa de nuestros derechos y para la defensa de nuestra integridad. Vicepresidenta, ¿cuál es la posición? ¿Cómo lo puede calificar de este proceso electoral en comparación a otro? ¿Cómo puede calificar la participación? Como yo te decía, al pueblo venezolano le gusta votar, lo asume como una fiesta democrática con mucha alegría. Yo he visto los centros de votación, bueno, la gente participando desde muy temprano. La gente le gusta votar y porque sabes, mira, fue súper rápido, fue súper fácil. Incluso yo soy diestra, no puedo votar con la derecha. Ensayé mi voto por primera vez con la izquierda y también súper fácil. El pueblo venezolano, desde que tiene su sistema automatizado, está resguardado, una huella, un voto, y el pueblo venezolano sabe que su voluntad, que la expresión democrática
de su decisión y de su voluntad será resguardado por este. Vicepresidenta, hay un sector de extrema derecha que está tratando de imponer una narrativa por encima del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es la posición del Estado venezolano, incluso cuando se dirá? Electoral, que es el Consejo Nacional Electoral. Lo dije, es el quinto poder contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los únicos resultados legítimos son los del poder electoral. Lo demás es show. Y aquí se impondrá la legalidad y la institucionalidad. Muchísimas gracias. Eso es independientemente del resultado de hoy. El presidente seguirá siendo presidente y ejercerá sus facultades contempladas en la Constitución. Muchas gracias. Palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, luego de ejercer su derecho al voto acá en la parroquia El Valle. Ha destacado que el reporte que a esta hora manejan las autoridades venezolanas es un ambiente de paz, donde el pueblo venezolano está acudiendo a participar de manera cívica en este proceso electoral. También destacaba que los únicos resultados que deben respetarse son los que emita el Consejo Nacional Electoral una vez que termine ya este gran proceso democrático que se desarrolla el día de hoy acá en nuestro país. Parte de la información que nosotros podemos compartir con ustedes a esta hora desde este centro de votación Padre Mendoza, ubicado en la parroquia El Valle. Con esta información vamos a cerrar nuevamente el contacto a los estudios. Adelante.